vamos a dar como un cierre de la pasión de Jesús para después entrar en la tercera parte del curso, que se llama La Glorificación de Cristo, en esta que es nuestra clase número 23 para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Espero que tengan su libro, pero si no, de todas maneras, aquí pueden ir siguiendo la clase con nosotros. Dice así, página 254. Ha muerto Jesús y ha sido sepultado. A propósito de la muerte de Jesús, se nos presentan dos preguntas muy diferentes. Escúchenlas con atención. Primero, ¿por qué dieron muerte a Jesús? Y segunda, ¿por qué y para qué murió Jesús? Eso es lo que queremos tratar de responder. Una cosa es ¿por qué dieron muerte a Jesús? Otra cosa es ¿por qué realmente murió Jesús? Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué le dieron muerte a Jesús? Nos dice el Padre Carrillo. Por sus palabras, sus actitudes y su comportamiento personal, Jesús fue muy incómodo. Díganme si no, hoy Jesús sigue incomodando. Fue incómodo para las autoridades religiosas de los judíos, para el pueblo, para sus discípulos, inclusive para sus parientes, pero también para las autoridades romanas. En la muerte de Jesús se entretejieron causas o motivos determinantes de diversa índole. Vamos a ver, motivos sociológicos, motivos religiosos y motivos políticos. Vamos a leer un poquito sobre esta incomodidad. Capítulo 6 de San Juan, versículo 60. Juan 6, 60. Fíjense lo que los que lo escuchaban. Acaban de ver el milagro de la multiplicación de los panes, pero Jesús, después de eso, hace todo un discurso eucarístico sobre el que come mi carne y bebe mi sangre. Y dice así, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. En el momento de máximo esplendor de su ministerio público, ante un lenguaje duro y exigente, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Vamos a ver ahora Marcos 3, en el versículo 21. Marcos 3, 21. También sus parientes pensaban que Jesús era incómodo.
desde el versículo 20. De vuelta a casa, se aglomeró otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Sus parientes, al enterarse, fueron a hacerse cargo de él, porque pensaban que estaba fuera de sí. Y luego las autoridades del pueblo. Juan 7, vamos a leer el versículo 5 y el 12. Voy a leer desde el versículo 2. Al acercarse la fiesta judía de las tiendas, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, pues nadie actúa en secreto cuando quiere ser conocido. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Y en el versículo 12 dice: entre la gente había muchos comentarios acerca de él. Unos decían: es bueno. Otros decían: nada de eso. Lo que hace es engañar a la gente. Vean, o sea, Jesús era sumamente incómodo. Entonces vamos a ver varios motivos, primero sociológicos y religiosos, por los cuales Jesús fue incómodo. Voy a leer nada más algunos de los textos que aparecen en el libro, no nos da tiempo de leer todos, pero los invito de verdad a que tomen su Biblia y los lean ustedes. Les recuerdo aquella palabra tan bonita del Padre Carrillo: nada puede suplir el contacto directo con la palabra de Dios. Esto es mío. Y si lo hago mío, ¿cómo? Leyéndolo, disfrutándolo, tocándolo, viéndolo. Dice así: motivos sociológicos y religiosos. Las actitudes de Jesús fueron molestas para diferentes grupos dirigentes del pueblo de Israel: fariseos, escribas, saduceos, jefes de sinagoga, herodianos, ricos, comerciantes del templo y sacerdotes de Jerusalén, incluso para Herodes. Jesús era un laico, primero, que infringía el Shabbat. Vamos a ver en el Evangelio de San Marcos cómo Jesús era un laico que infringía el Shabbat. Marcos 3:2. Voy a leer desde el versículo 1. Entró de nuevo en la sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. Estaban al acecho a ver si lo curaba en sábado, porque era sábado, y en sábado no se podía hacer nada. Estaban al acecho a ver si lo curaba en sábado para tener de qué acusarlo. Fíjense cómo Jesús es un laico que parece que está desobedeciendo la ley que dice que en sábado no se puede actuar. Y eso incomoda a las autoridades. Le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Luego les preguntó: a ver, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Un laico que infringe el Shabbat. Un laico que come y bebe con pecadores. Vamos a Mateo 9. Mateo capítulo 9, versículo 10. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Al verlo, los fariseos les dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Eso nos incomoda muchísimo. Es un laico que trata con prostitutas. Lucas 7:37. Desde el versículo 36. Un fariseo le rogó que comiera con él. Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y, poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Y Jesús no hizo nada. Es un laico que parece que desdeña las tradiciones de partido. Capítulo 7, versículo 1 del Evangelio de San Marcos. Marcos 7. Fíjense cómo causaba escándalo que Jesús no siguiera las tradiciones de los padres. Dice así: acudieron de él, donde él, los fariseos,
así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas. Y es que los fariseos y todos los judíos tienen una tradición: no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, porque están aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay muchas otras cosas que observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? ¿Ven? O sea, tú estás enseñando a esta gente a no seguir las tradiciones de nuestros antepasados. Jesús es un laico que no se ciñe a las doctrinas enseñadas por los fariseos y los escribas. Mateo 5:20. Dice así: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y luego, muy bonito, un laico que tenía la audacia de superar las leyes de Moisés. A lo largo del capítulo 5, fíjense en cómo dice, versículo 22, desde el 21. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, pues el que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo que, y viene otro perfeccionamiento. Luego, en el versículo 28, 27, habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, luego en el versículo 33, también se dijo: el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo os digo. ¿Quién es este señor que se atreve a decir: Moisés dijo esto, pero yo os digo? ¿Quién es ese yo? ¿Por qué se atreve a tanto Jesús? Es un laico que tiene unas pretensiones que lo van a llevar a morir. En el capítulo 5 de San Juan, en el versículo 18, es un laico que dice tener relaciones filiales, especiales y únicas con Dios, a quien se atreve a llamar su propio padre. Vamos a leer Juan 5, 17. Desde el 16. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas, pero las hacía en sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose, por lo tanto, a sí mismo igual a Dios. Era un laico que tuvo el atrevimiento de hablar acerca del templo como de un sistema religioso caduco. Allí en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19. Desde el 18. Los judíos entonces le dijeron: ¿qué signo puede darnos que justifique que tú te puedes portar en el templo de Jerusalén como te estás portando, volcando las mesas de los cambistas, expulsando a los vendedores y a las víctimas? Y Jesús les contestó: destruid ese santuario y en 3 días lo levantaré. Él había hablado de destruir el santuario de Dios. Imaginen ese atrevimiento. Y finalmente, ante el Sanedrín, presidido por el sumo sacerdote, tuvo la osadía de declararse Mesías, y no solo Mesías de origen terrestre, sino Mesías de origen trascendente y celeste, glorioso, más aún sentado a la diestra de Dios. Mateo 26. Eso lo debemos de tener muy fresco porque lo acabamos de estudiar. Mateo 26, 63. Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondió Jesús: tú lo has dicho, soy el Mesías. Pero os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿Qué pensó el sumo sacerdote de este laico? ¿Habéis oído? ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Vieron la cantidad de motivos sociológicos y religiosos que tenían para matar a Jesús?
Luego tenemos en la página 255 muchos motivos políticos que voy a leer. El Sanedrín condenó a Jesús por haberse dicho el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Pero luego se lo entregaron a Pilato, el procurador romano, aduciendo, entre muchas otras cosas, estos motivos de orden político. Vamos a leerlos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 3. Cuando lo entregan a Pilato, le dan motivos políticos, dice así. Marcos 15, 3. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. ¿Cuáles son esas muchas cosas del que lo están acusando? Lo dice Lucas 23. Dice así. Versículo 5. Ellos insistían. Solivianta al pueblo con sus enseñanzas por toda Judea, desde Galilea, donde comenzó, hasta aquí. Al oír esto, Pilate preguntó si aquel hombre era Galileo. O sea, ¿cómo es que este Galileo viene haciendo enseñanzas que nosotros nos pueden poner como en peligro con los romanos? ¿Qué más hace? Prohíbe pagar el tributo al César y se proclama rey de los judíos. Y el único rey para Pilato es el César. Pilato, después de haber estudiado el caso, queda convencido de la inocencia de Jesús. Trata varias veces de liberarlo, pero amenazado de ser acusado ante el César, cede a las presiones de los acusadores y les entrega a Jesús para que sea crucificado. Ahora escuchen esto. Tratando del proceso de Jesús, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 597, nos enseña algo muy importante para que tratemos de arrancar de la identidad o de la piedad cristiana este fuerte antisemitismo que tenemos. Yo entiendo que muchas veces se leyó la Biblia como los judíos llevaron y los judíos mataron y los judíos entregaron a Jesús. Pero ya que hemos estudiado, nos preguntamos, ¿todos los judíos son responsables de la muerte de Jesús? Dice el Catecismo, número 597. Los judíos no son responsables colectivamente de la muerte de Jesús. Y continúa. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús, y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, Judas, el Sanedrín y Pilato, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de aquella muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesús, perdonando en la cruz, y Pedro siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia. ¿De quién? De esos judíos de Jerusalén, incluso de sus jefes. Y aún menos apoyándose en el grito del pueblo que decía, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, que significa una fórmula de ratificación, se podría ampliar esta responsabilidad a los restantes judíos en el espacio y en el tiempo. Y enseña el Concilio Vaticano II. Lo que se perpetró en la pasión de Jesús no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos, ni a los que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos como si tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Entonces, la Escritura nos invita a arrancar cualquier dejo de antisemitismo que tengamos. No es el pueblo judío, sino las autoridades religiosas del judaísmo. Y hay un pedacito del Catecismo que dice, finalmente todo hombre es responsable de la muerte de Jesús, porque Él entregó su vida por nosotros. Bueno, entonces hemos respondido a la primera pregunta, ¿por qué dieron muerte a Jesús? Ahora vamos con la segunda. Pero nos preguntamos, ¿por qué y para qué murió Jesús? ¿Cuál fue el verdadero motivo? Escuchemos con atención. Además de los motivos hasta aquí aducidos, el Nuevo Testamento nos descubre causas más profundas por las cuales Jesús entregó voluntariamente su vida. Entregó voluntariamente su vida.
Estas causas son teológicas y van al fondo del misterio de la salvación del mundo por la cruz y la resurrección. Pueden consultar su catecismo de la Iglesia Católica en los números 599 al 611. Pero podemos dar dos razones. Primero, Jesús vino a establecer el reino de Dios en el poder del Espíritu. Y esta misión traía consigo destruir el reino del pecado y el reino de Satanás. Y así, nosotros que ya hemos contemplado su ministerio público y su misterio pascual, Jesús luchó toda su vida contra el poder de las tinieblas, el príncipe de este mundo, Satanás, el demonio o diablo. El demonio príncipe de este mundo intervino para dar muerte a Jesús. Sin embargo, Jesús afirma abierta, clara y categóricamente que a él nadie le quita la vida, que él la da voluntariamente y que Satanás no tiene ningún poder sobre él. Leemos Juan 10, 17. Vamos a leer estos textos porque son los que nos especifican realmente por qué murió Jesús. Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Luego en el capítulo 14, versículo 30, motivos profundos, verdaderos de la muerte de Jesús. No fue lo mataron, él se entregó. 14:30. Ya no hablaré mucho con vosotros porque llega el príncipe de este mundo. En mí no tiene ningún poder. Es decir, si él cree que por sus manejos me voy a morir, no es cierto. Yo me voy a morir porque yo estoy entregando mi vida. Y después, en el capítulo 16, en el versículo 11, dice, en el versículo 10 les había dicho que él se iba al Padre, y en el 11 dice, en lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado, él ya está condenado, él como que va a morir a su acción de muerte con mi muerte. Ahora sí, página 256 hasta abajo, vital. El verdadero motivo de la muerte de Jesús. El motivo último y definitivo por el que Jesús dio por amor y voluntariamente su vida fue la voluntad de su Padre, el cual quiso enviar a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo. Juan 3:16. Y le dio a su Hijo la orden de entregar su vida para rescatar, para redimir a todos, pero no para quedarse muerto, sino para que después la volviera a tomar. Y Jesús entregó su vida obedeciendo el mandato de su Padre. La literatura apostólica desarrolló la doctrina de los motivos teológicos de la muerte de Jesús. Estos relatos se sitúan en el nivel de la fe. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra los orígenes del cristianismo, cuáles fueron las primeras enseñanzas de los apóstoles, dice en un texto sintético: Jesús fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. A Jesús no lo mataron. ¿Qué chiste hubiera tenido su muerte? Decir lo mataron es como... no tenía ningún poder, alguien lo agarró que tenía más poder. No, él se entrega previo conocimiento de Dios, y ustedes fueron los instrumentos materiales que lo clavaron en la cruz, ustedes judíos, por mano de los impíos. La teología de la redención, reconciliación y salvación, alcanzada gracias al derramamiento de la sangre de Jesús y a su muerte en la cruz, puede verse en innumerables textos del Nuevo Testamento que no me da tiempo de leer, pero tienen aquí estos textos. Como el Padre Garrillo nos decía, cómo me gustaría que el Espíritu Santo hoy por la tarde los inspirara para que leyeran cada uno de estos textos y de verdad nos quedara así como bien remarcado cuál fue el verdadero motivo de la muerte de Jesús.
quisiera leer unas reflexiones finales. A propósito de la muerte de Jesús y de la entrega del Espíritu Santo, Juan Pablo II escribió en su encíclica Dominum et Vivificantem. En el Antiguo Testamento se habla varias veces del fuego del cielo que quemaba los sacrificios presentados por los hombres. Por analogía se puede decir que el Espíritu Santo es el fuego del cielo que actúa en lo más profundo del misterio de la cruz. Si el pecado ha engendrado el sufrimiento, ahora el dolor de Dios en Cristo crucificado recibe su plena expresión humana por medio del Espíritu Santo. Se da así un paradójico misterio de amor. En Cristo sufre Dios, rechazado por la propia criatura. A los ojos de Jesús, este hombre se vuelve como un pobre, culpable e ignorante. El hombre no sabe lo que hace, ni siquiera sospecha la importancia que tiene para Dios su pobre y pequeño amor. Pero Jesús sí lo sabe, y por eso pide perdón por nosotros. Jesús nos enseña que aún en el momento de mayor sufrimiento, su mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo se realiza en plenitud. Si el hombre que sufre se olvida de sí mismo y sin tintes de egoísmo ora por sus enemigos, por los que lo rechazan, se burlan o no lo comprenden, y ofrece su sufrimiento por la salvación de todos los hombres. Los hombres tememos a la muerte porque creemos que con ello perdemos la vida. La contemplación de Jesús en la cruz debe recordarnos que morir, para el que cree, no es una tragedia. Para el que cree, la muerte es el descanso. Es abandonar la condición humana que sufre y llegar a los brazos misericordiosos del Padre de donde ha nacido. Jesús nos ha dejado en brazos de su madre. María es nuestra madre espiritual, a quien Jesús le dio la misión de acompañarnos en nuestro caminar en este mundo. Pidámosle a Dios la gracia de saberla recibir como nuestra. Hacemos nuestra oración final. Jesús, gracias por el inmenso amor con que nos amaste hasta entregar tu cuerpo y tu sangre por nosotros. Gracias porque nos has alcanzado el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna, a través de tus sufrimientos, a través de tu muerte en la cruz. Concédenos la gracia de serte agradecidos y acoger con gratitud y humildad los dones de salvación que nos ofreces y gozar de ti por toda la eternidad. Si tú quieres, asóciame a tu misión de salvar el mundo. Al impulso del Espíritu Santo, te ofrezco toda mi vida y particularmente mis sufrimientos, penas y dolores, los uno a los que tú sufriste en tu pasión y en la cruz, y que todo sea para la gloria de tu Padre y para la salvación del mundo. Amén. Alabado sea Jesucristo.